Eran tiempos de guerra. En la década de los 80, a escasos metros de la frontera sur de México, Centroamérica era escenario de la Guerra Fría y vivía incendiada con guerras fratricidas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Más de 50.000 centroamericanos fueron desplazados por la doctrina antiguerrillera de tierra arrasada, y miles de guatemaltecos que huyeron del fuego cruzado entre guerrilla y ejército llegaron a México para ubicarse en Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Notimex ganaba presencia periodística. La administración de Héctor Manuel Ezeta dio inicio al crecimiento de la red de corresponsales en la región y en otros países del mundo. Periodistas como María Cortina en El Salvador, Miriam Mercado en Honduras, Jesús Guevara Morín en Nicaragua y Epigmenio Ibarra, itinerante en la región, trasladaban a los medios mexicanos y a sus lectores los avances y retrocesos de esas guerras entre hermanos. Fuentes oficiales y periodísticas contaban los muertos por miles, en El Salvador más de 75.000, en Nicaragua superaron los 50.000 y en Guatemala unos 200.000. Las administraciones de Raimundo Riva Palacio y Pablo Iriad asumieron el reto de bregar por el mismo camino y fortalecieron las corresponsalías. Así se conformó la Regional para América Central y el Caribe, con sede en San José, Costa Rica, por sus condiciones en materia de telecomunicaciones y de relativa seguridad en un entorno de guerras civiles. El primer titular fue Miguel Conde. La Regional operaba con autonomía y capacidad para transmitir la información que generaba a los suscriptores en el área y enviar las noticias más destacadas a la central de la Ciudad de México, a través del satélite Morelos y acorde con parámetros editoriales preestablecidos. Esa capacidad posicionó a Notimex como la principal agencia extranjera en América Central, con la mayor publicación y aceptación en los medios de comunicación de la zona. Conforme avanzaron los procesos de paz y se apagaba el incendio en la región para dar paso a democracias electorales, la agencia consolidó un equipo de profesionales que desde el lugar de los hechos reportó cada suceso. En 1989, Notimex fue testigo de la invasión de Estados Unidos a Panamá para derrocar al último dictador regional de la época, Manuel Antonio Noriega, además del desmantelamiento de 14 bases militares estadounidenses a la orilla del canal y la entrega de la ruta marítima a los panameños en 1999. Estuvo presente en el cambio de régimen en Nicaragua, cuando Daniel Ortega y los sandinistas perdieron las elecciones el 25 de febrero de 1990. Asimismo, cubrió el fin de la guerra en El Salvador y la firma de la paz en 1992, en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México, bajo los auspicios de Naciones Unidas. Notimex fue el primer medio internacional en dar a conocer el golpe de Estado contra el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien fue sacado en pijama de su casa y trasladado a Costa Rica el 28 de junio de 2009. La Cuba socialista también fue cubierta desde sus entrañas. Visitas papales como la de Juan Pablo II en 1998, además de los disturbios en la capital habanera, seguidos de una crisis migratoria, la sucesión presidencial entre los hermanos Fidel y Raúl Castro, y tres huracanes de gran magnitud. La estrategia informativa incluía periodistas locales y corresponsales mexicanos y una línea editorial que procuraba tratar la información de cada país como si fuera información surgida en México. Conforme los procesos de paz avanzaron, la cobertura pasó de enfocarse mayoritariamente en los conflictos bélicos a ser plural e incluir aspectos políticos, económicos, sociales, deportivos y culturales, hasta llegar a las nuevas guerras a vencer como la migración indocumentada.